El martes 13 de diciembre de 1994, un hecho conmovió a la opinión pública venezolana. Fueron encontrados los cadáveres de dos jóvenes en el interior de un vehículo en la urbanización Los Naranjos, al este de la ciudad de Caracas. Cada uno presentaba un disparo en la cabeza. Una comisión encabezada por el comisario Leonardo Díaz Paruta, jefe de la División de Homicidios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se presenta al lugar donde fueron asesinadas las dos personas. Los familiares de las víctimas, en medio del sufrimiento, ignoran cuál pudiera ser la causa del crimen. Los investigadores policiales comienzan a plantearse los posibles móviles de tan abominable hecho. En primer lugar, descartan el atraco o robo, pues los occisos conservan todas sus pertenencias de valor. Se plantea entonces la venganza, ajuste de cuentas por tráfico de drogas o motivos pasionales. Sin embargo, las investigaciones no conducen positivamente a alguna de estas hipótesis. No obstante, existen algunos indicios. Una bala no percutada fue encontrada en el interior del vehículo. Posteriormente, las balas localizadas en los cuerpos de las víctimas permiten identificar el arma que disparó. También fueron encontradas las huellas dactilares de una persona posiblemente de sexo femenino y notificada la presencia de una joven y hermosa mujer que reclamaba un cheque por la compra de un gato. Mi amor, un cafecito. Gracias. De nada. Hoy he hablado con el Líbano. ¿Ah, sí? ¿Hablaste con el Líbano? Qué bueno. Farú está de acuerdo en realizar el matrimonio de Fidel en la fecha acordada. Ajá. Una vez que termine su estudio de bachillerato, nos marchamos a Beirut. Ay, gracias a Dios, mi amor. Mira, porque yo no veo el día en que Fidel esté feliz y tranquila. Yo no sé, Venezuela últimamente se ha puesto muy peligrosa e insegura. Lamentablemente, sí. Y allá esa niña va a estar mucho más tranquila. Divino, y sobre todo con esos dulcitos caseros que preparas. Sí. Es una bendición. Ay, sí, mi amor. ¿Y sabes que lo he plantado yo misma? ¿Tú? Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Es una variedad que se da muy bien en este clima. Sí, señor. ¿Quién está ahí? ¡Oh, Miguel! ¡Ay, hijo, por favor! ¿Hasta cuándo con esos animales en casa? Me voy a volver loca con la limpieza. No te preocupes, mamá, yo lo limpio todo. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que los negocios van de maravilla. Sí. Ah, les presento a Juan Carlos. Permiso. Ajá. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto. Igual. Mucho gusto. Encantado, señor. Él es el que me va a ayudar ahora con todos estos menesteres. ¡Qué bueno! Ay, pasa, Juan Carlos. Permiso. Adelante. Gracias. Sale en su casa. Permiso, mamá. Chao, mi cielo. Oye, pero qué problema conmigo. Disparate, mira. Todo un abogado de la República vendiendo mascotas.
No debes hacer esperar a las personas. Es de mala educación. Tienes que estar más consciente de tus acciones. Sibel, recuerda que dentro de poco te vas a casar y tendrás que atender a tu esposo con obediencia, diligencia y puntualidad. Sí, disculpen, no se volverá a repetir. Lo que pasa es que me quedé dormida. Estoy muy cansada por los exámenes extraordinarios del instituto. Ustedes saben. Está bien, siéntate, por favor. Permiso. Espero que no se vuelva a repetir. Gracias. Buen provecho. Sibel, no comas tanto, que te puedes poner muy gorda. Ven, te voy a llevar al instituto. No queremos que pierdas tiempo. Ten mucha atención con quien te reúnes en ese lugar. Mira que actualmente las cosas en el país no marchan muy bien. Y hay muchos malandros sueltos. No te preocupes, papá. Te prometo que seré la mejor alumna del instituto. Permiso. Vamos ya. Chao. Hasta luego, mi amor. Chao, chao, hijos. Estuve pensando eso que me dijiste. Porque mejor no nos vamos para mi casa, anda. Es que ¿cómo te vas a empatar con un tipo que tú no conoces? Asco, seguro que es un viejo horrible. Chama, no me toques esa tecla. Freddy, vamos a comprar unas birras. Vale, yo las invito. Estúpido, profesor. Me has comido las chuletas así. Llegaron las birras, señores. Miren, yo voy a ir a hacer una llamada por teléfono rapidito. Porfa, no se la vayan a tomar todos, me dejan uno, ¿ok? Me lo juran. ¿Aló? Buenas tardes. Mire, yo llamo por lo del aviso del periódico. Me gustaría comprar un gato persa o siamés. ¿Ustedes tendrán alguno? Bueno, sí, sí, sí tenemos. Ay, qué bueno. ¿Y podría decirme cuánto cuesta, por favor? Bueno, mira, mi amor, te puedo decir que un gato persa o siamés cuesta entre 20 o 25 mil bolívares. Bueno, la verdad es que por un gato me parece un buen precio. ¿Tú podrías traérmelo aquí, de donde me encuentro ahorita? Estoy en el Instituto Minerva, en Prados del Este. ¿Sabes dónde queda? Bueno, mira, mi amor, ¿tú sabes lo que pasa? Que nosotros no hacemos ese trabajo a domicilio. Tú sabes, falta de infraestructura. Pero si quieres puedes ir a mi casa y bueno, y yo te lo preparo y hoy mismo te puedes llevar tu gato. Ya, entiendo. Ok, bueno, dame tu dirección. Buenas, ¿está libre? Sí, a la orden.
Bueno, sí. Disculpe, señora, yo vengo a buscar al señor Miguel. Que quedamos en encontrarnos aquí, que voy a recoger el gato que le vengo a comprar. Ay, señorita, disculpe la molestia, pero él no ha regresado todavía. ¿Usted puede esperarlo un momentico? Que no se preocupe, yo espero. Sí. Por favor, mientras yo voy a llamarlo a su teléfono celular, ya regreso. Ok, gracias. Pase, no te preocupes. Okay. Bueno. Hola, mucho gusto. Yo soy Sibel, la que te llamó hace un ratico por lo del gato. Ah, sí, claro. Espérate un momentico, yo voy y te busco el gato. Ah, ok, gracias. Permiso. Hace tiempo. Sí. Mira, disculpa, ¿cómo lo vas a pagar? ¿En cheque o efectivo? En cheque. ¿A nombre de quién te lo pongo? Bueno, tú sabes lo que pasa, que mi nombre es difícil escribirlo. Uh-huh. Si quieres me lo da, yo se lo pongo y de paso voy y lo conformo. Ah, ok, perfecto. ¿Y tú me harías un último favor? Bueno. Ayudarme con el gatico. Ya. Ah, perfecto. Aquí mismo es. Permiso. Vale. Bueno, todo bajo control. Listo. Sí. Okay. Si quieres te puedes llevar tu gato. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok. Un placer. Chama, y ese gato tan bello, ¿de dónde lo sacaste? Me lo regaló Francisco, pero tengo un problema. En mi casa no puedo decir que me lo regaló un hombre, tú sabes. Entonces, voy a decir que me lo regalaste tú. No te enrollas, ¿verdad? Sabes que no. Además, ¿qué problemas hay en regalar un gato? Tranquila, chica. Te lo regalé yo. Me lo dio Jessica. Ese animal necesita cuidado. No puede andar merodeando por la casa cuando estés en clase. No entiendo por qué tienen que regalarte un gato. Tengo un gato educado, papá. Verás que no se portará mal. ¿Verdad, mi niño? Y los pasajes, mi amor, ya están listos. Reservados para el 16 de este mes, ¿no? Muy bien. Ah, mira, para que averigües de los cheques desaparecidos. Ah, voy a llamar ahora. Buenas. Necesito una consulta, por favor. 22 44 985.
H1796. Gracias. Señorita, quisiera saber qué ha pasado con los siguientes cheques. Espera un momento, por favor. 65273208. 65273209. Y 65273210. ¿Usted está segura? Es imposible. 20 mil bolívares. Pero si yo no he girado ningún cheque con esa cantidad. ¿Ustedes pueden darme una copia del cheque que se cobró? Lo siento, pero para eso debe dirigirse a su hijo. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Un problema? Un problema bien grave. Hazlo por favor con Miguel. No sabe dónde puedo localizarlo, es urgente. Ah, bueno, ok, gracias. Te advertí que no quería animales en esta casa. Te dije que no insistieras con tu vecino para tenerlo. Claro, no podemos despreciarlo ahora. Es un regalo. Pero esta puerta necesita un escarmiento para que te aprendas a comportar. Por lo tanto, no irás a la fiesta de tus primas el domingo. ¿Aló? ¿Habla Miguel? Hola, es Sibel, la que te compró el gato la semana pasada. Mira, Miguel, tengo un problema. Necesito que me devuelvas mi cheque. Te voy a pagar en efectivo. Oye, pero mira, mi amor, ya yo lo cobré. Eso es imposible. Te digo que es urgente. Lo necesito. Además, te compraré otros animalitos, ¿vale? ¿Qué te parece si nos vemos en la panadería La Flor del Este, aquí en Prados? Tengo el dinero y así cerramos el negocio. Mira, mi amor, lo siento. Lo siento, pero ahora estoy muy ocupado. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿qué se pensará esta niña a la que le vendí el gato la semana pasada? Quiere que le devuelva un cheque que ya yo cobré. Imagínense. Gracias. Permiso. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo están? Las estaba esperando. Hola. Les confirmo que salimos el viernes para Florida. Bueno. Tenemos que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Así que arreglen sus cosas esta semana porque no quiero tener complicaciones de última hora. ¿Entendido? Sí, papá. Con permiso. Adelante. El banco prometió entregarme los cheques esta semana. ¿Ah, sí? No entiendo qué puede haber pasado. ¿Pero y por qué? No sé, hay algo raro. Pero te aseguro que voy a dar con la persona que me robó los cheques. Ay, yo creo que tú te estás obsesionando con esa idea, mi amor. Mira, el banco tiene que tener una respuesta lógica. Ay, mira, se me había olvidado decirte. Donde sí creo que vamos a tener problemas, porque me lo dijo la agencia de viaje, es con respecto a la fecha de salida para Orlando. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé, parece ser que hay mucha gente viajando ahora en esta época navideña y están full los vuelos, entonces a lo mejor nos van a postergar. Permiso. Sí, mi amor. Thank you.
¡Miguel! Ajá, voy. No quiere comer. Ajá, ¿qué pasa? Mira, tengo un amigo que vive en Portugal, nos hace unos perros. Él tiene una gran cantidad de animales, reptiles, incluso me habló que hasta tiene un cunaguaro. ¿Qué te parece, Miguel? Mira, Juan Carlos, no sé. ¿Tú sabes lo que pasa? Ajá. Que esos animales son muy delicados fuera de su ambiente natural, tú sabes. Pero bueno, no sé, se puede intentar, ¿qué quita? No nos diga nada más. Vamos a ver, espérate un momento. ¡Aló! ¿Aló? Buenas, mi nombre es Elizabeth y estaría muy interesada en comprarle dos cachorros salchicha. ¿Usted tendría alguno por casualidad? Bueno, mira, esos cachorros te valen 50 mil bolívares. Bueno, es decir, 100 mil los dos. Ah, me parece perfecto. Entonces, dame tu dirección, por favor. Bueno, sí, cómo no. Mira, ¿tú sabes dónde quedan los naranjos? Ajá. Bueno, en la entrada sube. Buenas, señor. Buenas. ¿Está disponible? Sí, cómo no, señorita. Gracias. Pase por aquí, por favor. Ah, de acuerdo. Te voy a buscar a mi tía y vuelvo enseguida. Ok, bien. Sí, está bello. ¿Por qué para que te enamores, mi amor? Pero yo no te conozco a ti. Sí, vale, yo fui la que te compró el gatico siamés la semana pasada. Muérete que ahorita te vas a hacer rico, pero con mi tía, ¿ves? Porque es ella la que te quiere comprar dos perritos salchicha. Ah, claro, sí, ella me llamó. Esa misma, pero va a haber un problemita. ¿Ah? Si tú no vas a la garita y autorizas su entrada, dudo que la dejen pasar. Ah, bueno, no te preocupes. Ahorita vamos a la garita, le decimos al señor para que la deje pasar. Ah, perfecto. Vamos. Ah, espérate. Juan Carlos, acompáñame. Mire, por aquí va a venir por Granada. Azul, ¿fue que me dijiste? Sí. Para que haga el favor y lo deje pasar. Ellos van para la casa. Tengo un problema, doctor. Bueno, muchas gracias.
Señor, despiértese que nos vamos. Sí, señorita. Voy a buscar el dinero y regreso enseguida para pagarlo. Ven para que vea, ven. ¿Qué hacemos? No, llama a la central, rápido. Central, hemos encontrado dos cadáveres en la calle C4 de Los Naranjos. Repito, dos cadáveres en la calle C4 de Los Naranjos. Percutada que puede identificar el arma homicida. Hay una 765. Uh-huh. Llévate la balística. Bien. ¿Qué hay por aquí? El piso de entrada sin salida y el otro que salió la bala. ¿Cuándo tiene salida este? El disparo tiene que haber sido desde aquí, a medio metro. ¿No encuentras las conchas de las percutadas? No. Las conchas de la guía perfecta. ¡Aclan! Ah, ¡Aclan! ¿Sí? Estamos haciendo. Perdón, ¿qué pasa? Estamos haciendo. Miguel. ¿Qué? Mi hijo, ¿qué le pasó a mi hijo Miguel? El beso, señor. ¿Qué le pasó? El beso, señor. Pásale, Miguel. ¿Algo le pasó? ¿Qué? Está herido. ¿Qué le hicieron? No sé, está herido. ¿A qué se dedicaba su hijo? Mire, señor comisario, quiero decirle algo que es muy importante para esta investigación. Mi hijo recientemente estaba dedicado a la venta de animales. Él no ejercía como abogado. Él vendía mascotas, perros, gatos y toda esa serie de animales que a los jóvenes les gusta mucho. ¿Dónde los vendía? En la casa. Mire, yo lo único que sé es que él tenía un problema con un cheque de unos 20 mil bolívares que le había dado a una muchacha y que después se lo quería quitar. ¿Qué muchacha? ¿Cuándo vio a esa muchacha por última vez? El día que mataron a mi hijo. ¿Estaba con su hijo? Sí. ¿Estás segura? Salieron de la casa juntos. ¿Cómo era la muchacha? Mire, de una estatura mediana, blanca, cabello negro, ojos negros. Estaba vestida con una licra azul oscura. Muy bien. Le agradezco esa información. Esa información es crucial para el caso. Quiero que la repita y se la dé al detective. Por favor, toma toda la declaración pertinente en este momento. Gracias. Y gracias por esa información. Es crucial. Gracias a ustedes. Siéntese, por favor. Gracias. Nombre, por favor. ¿Aló? Hola, Sibel, ¿cómo estás? Mira, te llamo por lo de los papeles del gato. Sí, es que los necesito porque sabes que me voy a ir de viaje y si no los tengo mi papá se va a poner fúrico. No, yo entiendo, lo que pasa es que no tengo ganas de dejar a mi gato en casa de otra persona. Entonces, ¿cuento con eso? Ok, gracias pues. Caso es bien extraño. Nada concuerda. Hubo robo,
tampoco venganza, ni ningún problema con droga. Está completamente descartado el vínculo pasional. Está completamente descartado cualquier vinculación con homosexualismo. Se realizaron todos los exámenes en el automóvil, en el arma, en los cadáveres. Sí, comisario. Se le hizo un rastreo al carro y hay que esperar los resultados. Comisario, a pesar de la confusión, hay muchos indicios. Se encontraron huellas dactilares femeninas en el interior del vehículo, pero ninguna concuerda con la de nuestros archivos. Es más, tenemos una bala no percutada. Y las dos conchas de las percutadas se las llevó el asesino porque no aparecen por ningún lado. La joven de retrato al lado no aparece. No, comisario. Y el famoso cheque tampoco. Tampoco. Tenemos la bala encontrada en el cuerpo de uno de los cadáveres con sus características especiales de reconocimiento que determinarían cuál fue el arma asesina. Además... Mira, investiguemos a fondo la cuestión del cheque, ¿ok? El cheque tiene que aparecer. Envíen correspondencia a todos los bancos del país. Sí, yo me encargo de eso, comisario. Ok, perfecto. Porque con eso podemos verificar si la sospecha de la señora Tawil son verdaderas. Pero, comisario, un cheque de 20 mil bolívares el móvil para asesinar a dos personas a sangre fría. Mira, vale, nunca se sabe. Estoy seguro que a ti no se te olvida el día en que fueron asesinadas esas dos personas. Martes 13. ¿Cuánto falta para que lleguen mi papá y mis hermanos? No, salieron por aquí mismo. Fueron cerquita a comprar algo. Estás muy linda, mi amor. Gracias. Tú también. Gracias, mi amor. ¿Sabes? Ajá, dime. ¿Qué pasa? Tengo el presentimiento que estas son las últimas navidades que pasamos juntas. Sí, Ben, ¿pero por qué dices eso? Si vamos a ir al Líbano, tu papá, tus hermanos y yo, vamos a ir a visitarte. Tranquila. Comisario, no se consigue nada sobre la joven del retrato hablado. Ok, comisario. La puerta está en 5 horas. Ok, comisario. Aló, hola. ¿Ha averiguado algo sobre eso? Ah, buenos días, doctor. Estoy tratando de localizarlo, pero tengo algunos números de teléfono, como usted me lo pidió. Pero hasta ahora me ha sido imposible. Ok, te lo agradezco. Ok, hasta luego. Comisario, no se ha encontrado nada respecto al cheque. Pero vale, insiste en todos los bancos de Caracas. Si se acaban en Caracas, entonces te vas para el interior. Pero insiste, ¿ok? Si tienes que llegar hasta Santa Elena de Guairén a conseguir el cheque, llegas hasta Santa Elena de Guairén. Sí, muchas gracias. Era mi hijo y ya está muerto. ¿Quién lo llama? Caramba, lo lamento. Soy el doctor Naime. Y llamo porque he detectado que su hijo cobró un cheque de mi propiedad de 20 mil bolívares. Y yo no recuerdo habérselo dado. ¿Podría decirme qué profesión o negocio hacía él? Mire, señor.
Mi hijo vendía animales, mascotas, perros, gatos, esos animales. Pero por favor, ¿podría darme las características del cheque para identificarlo? ¿Me hace el favor? Entiendo. Bueno, es del Banco Unión y fue cobrado el 6 de diciembre en Santa Paula. Muy bien, gracias. ¿Aló? Recibí una llamada de una persona que se llama el doctor Naime, preguntándome sobre un cheque cobrado por mi hijo en extrañas circunstancias, el de la oficina del Banco Unión, y fue hecho efectivo el 6 de diciembre en la agencia de Santa Paula. Trate de no hablar más con él. Si lo vuelve a llamar, sea evasivo, que nosotros nos encargamos del resto. Mira, la reunión es a las 2. Vente para acá. Ok, ¿a qué hora termina tu comisión? Comisario. Tienes que estar aquí en la reunión. Comisario, buenas noticias. Encontramos el cheque. Ok, Santiago, te vemos aquí a las 2. Buen trabajo. Inmediatamente la orden de allanamiento, ¿ok? Proceda a localizar el indiciado. Más rápido que inmediatamente. Buen trabajo. ¿Quién crees tú que es esta letra? No, se parece a la mía, pero no es. ¿Ustedes? No es mi letra. No sé, papá. O sea que nadie sabe. ¿Tú? ¿De quién crees que es esta letra? Sí, también se parece a la letra mía. ¡Vamos! ¡Obsérvala! ¡Obsérvala bien! También se parece a la letra mía. ¿Estás segura, Sibel? Sí, también se parece a mi letra. ¿Qué me dices del gato? Sí, papá. Yo fui quien tomó el cheque y compró el gato con ese dinero. ¿Tú? ¿Cómo me haces esto? ¡Tú robar a tu padre! ¡Yo te mato, desgraciado! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Déjala! ¡Yo mato a esta desgraciada! ¿Cómo me haces con a mí? ¡No! Ya. Una joven de unos 20 años. Tiene el pelo negro, ojos negros, es morena clara. Vea detenidamente este retrato. La hija del doctor se parece mucho a la persona que usted describe. Tome los datos, comisario. Esa puede ser la muchacha. Rompecabezas se está armando. Solicito una orden para llenar la casa hoy mismo. ¿Me puede dar la dirección, por favor? Sí, cómo no, ya se la busco. Buenas, Policía Técnica Judicial. Esta es una orden de allanamiento. ¿Pero esto de qué se trata? Esto es un proceso de rutina. No temas, tranquilo. Es una operación de control para corroborar algunas pistas. ¿Corroborar qué? ¿Pero a qué se refiere? Por favor, tómelo con calma. Es una operación de rutina. Mientras más rápido trabajen los detectives, más rápido saldremos de aquí. ¿Nos permite? Sí, 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 pasen. Procedan. Vamos. Está bien, jefe. Pero esto a mí me tiene sorprendido. ¿Estás tan seguro que es aquí? Sí. Llevamos 3 semanas en una investigación y estamos atando algunos cabos. Bueno, ustedes tendrán sus razones. Esto me tiene asombrado. No se preocupen. Lo que queremos ahorita es que colaboren. Así cerramos las dudas.
Bien, esto es todo por los momentos. Comisario, hay rastros de sangre en la ropa. Y en los platos también. Llévate. Ok, comisario. Comisario. Doctor Naime, vamos a trasladar a su hija a la central para someterle a un interrogatorio. ¿Pero por qué se van a llevar a mi hija? ¡Deténgala! ¡Acompáñalo! ¡Señorita, por favor! ¡Mi amor! ¡Ay, mi hija! Tranquila, mamá. Tranquila. Un momento. Antes del interrogatorio quiero corroborar todas las evidencias, fundamentalmente balística y dactiloscopia. Procedan inmediatamente. Ok, comisario. Acompáñenme. Mira, Silvia, tú te quieres ir, ¿verdad? ¿Te quieres ir o no? Sí. Si colaboras, te vas a ir temprano. ¿Tú reconoces esta ropa? Esta ropa es tuya, ¿verdad? No sé. No sabes. La misma sangre que hay aquí es la misma sangre que encontramos en el vehículo. ¿Es tuya esta ropa? Vamos, Sibel, ¿qué pasó? Les dije que no lo sé. Ok, Sibel, el guardia te vio. El taxista te vio. La mamá de Miguel te vio. ¿Qué estabas haciendo en esa zona? ¡Párate! ¿Qué pasa? ¿Pero te volviste loca? ¡Que te pares! Pero, ¿pero para qué? ¿Qué pasa? No lo conozco. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca? Devuélvame mi cheque. ¡Pero si yo lo cobré! ¿Te volviste loca? ¿Te volviste loca? Claro, claro. ¿Pero para qué? Aquí, por favor, no me mates. Que nadie dice nada, te lo juro. Pero no, tú viste no, todo. Me mate, así que no te puedo dejar vivo. Sí, pero te lo juro. ¡Habla, Sibel! ¡Habla, Sibel! ¡Habla! 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 ¿Cómo que no sabes nada? ¡No sabes nada! ¡Fuiste tú! ¿Era un testigo el otro? ¿Qué problema? ¿Qué te problema? Podía identificar, ¿verdad? Por eso lo mataste a los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a esta distancia? ¿Qué pasó a esta distancia? ¿Qué pasó a esta distancia? ¿Por qué lo mataste? ¡Sí! ¡Fui yo quien lo maté! Tres familias padecen las consecuencias de este fatal acontecimiento que enluta la sociedad venezolana. Estos hechos deben llamarnos a la reflexión. Dos vidas por el temor a ser reprendida o castigada por un padre severo a quien se le sustrajo un cheque para adquirir una mascota. Casos como este no tienen justificación alguna. No existe gato, cheque, padre severo, soledad o abandono que lo mitiguen. Evidentemente, algo funciona mal. Corresponderá a los jueces, a los estudiosos de la mente y del comportamiento humano, establecer condenas y respuestas a estos graves acontecimientos. Hoy un gato, ayer un par de zapatos, mañana quizás algo más absurdo todavía. La sociedad está enferma y debe analizar sin hipocresías lo que se genera en sus entrañas. ¿Hasta cuándo la confusión de valores y principios? ¿Dónde está el límite entre la locura y el razonamiento? ¿Hacia dónde nos conduce
nuestro sistema educativo. Señores televidentes, muchísimas gracias por su atención y estén atentos a nuestro próximo archivo criminal.